Un fotógrafo eminente, cámara en ristre Peñita, hace una foto exquisita así, instantáneamente. Es un universo el lente de este artista, destacando, deja su arte plasmando el mundo interior ignoto, y cuando observas la foto, tal parece que está hablando. Tengo que hacer mención, primeramente, decir, recordar algunos que fueron mi paradigma y por ello me inicié en la fotografía. Yo salía de estudiar en la vocacional, en la Che Guevara, y no cogí carrera universitaria. Igual ya tenía novia, quería tener una relación estable. Y mi papá, como siempre, tenía que trabajar. Y me incliné por la profesión de la fotografía. Eso fue, nada, mi hermano tenía una cámara, le pregunté que cómo era, dónde había que tocar. Y nada, es que es tan linda la fotografía. Tú puedes ver a un médico con una cámara fotográfica y nadie lo reconoce como médico. La gente dice, mira, fotógrafo. Es decir, ya ese aditamento, ese elemento, te hace parte de otra cosa, de otro mundo. Un médico no anda con un bisturí, un cirujano no anda con un bisturí, un carpintero no anda con el martillo por la calle. Sin embargo, el fotógrafo sí. Por eso siempre le recomiendo a los fotógrafos hacer mucha vida social. De eso se nutre el fotógrafo. Por ahí está la cosa. Entonces, al empezar la fotografía, nada, vinieron unos premios, algunos reconocimientos, y convocaron ir a La Habana a unos cursos de camarógrafo. Y me fui un año. Después traté de quedarme en La Habana, pero fundaron la corresponsalía. Fundaron Telecuanacán, con una corresponsalía en Cienfuegos y otra en Santi Espíritu. Y vine con Omar y Jorge, Primitivo, que era el chofer de nosotros, Toledo, Gabriel Toledo, que ya sí era camarógrafo de la fílmica y trabajaba para la televisión, que bueno, cuando aquello, eso era una de las cosas más lindas de la fotografía, que se hacía estudio, se hacía revelado, se trabajaba con celuloide, con películas de 8, 35 milímetros, y había un background más amplio de lo que realmente era la fotografía. Es verdad que tengo que agradecerle mucho al trabajo de la corresponsalía. Primero, conocer mucho de lo que es la producción. Eso te hace conocer mucho de lo que hay en tu país, de las posibilidades de hacer una vida social, de que la gente se identifique contigo y tú para con ellos también. De mi obra, a mí lo que más me gustó y me gustó siempre, yo no sé bucear, es decir, que yo fotografía submarina, nunca la podría hacer, sé nada, pero no la podría hacer. Pero lo que más me gusta a mí es trabajar con el cuerpo humano. Es decir, trabajar con los rostros, comunicarme con los santeros, trabajar mucho con los prietos, lo grotesco de los prietos, pero más trabajar con el cuerpo. Del cuerpo, hacer desnudo. Me hubiera gustado hacer algo de moda, pero nunca ha habido recurso a eso de las grandes revistas, de los grandes medios de moda. Entonces me quedé en trabajar para contratos particulares de moda y esas cosas, pero más trabajar con el cuerpo humano. Es un poco complicado dedicarle tiempo ahora a la fotografía. Antes se le dedicaba mucho tiempo al laboratorio. Tú salías, te llevabas 12 rollos, 20 rollos y dedicabas todo, toda la malla estaba en el laboratorio. Es decir, donde estaban las diferentes químicas, donde estaba la plata virada, donde tú podías componer. Ahora eso cambió. Yo no le dedico tiempo a la fotografía en la PC. No, yo le dedico tiempo a la fotografía en estar horas buscando la mejor imagen. Como antes dejaron el daguerro atrás y vino la fotografía, la celuloide de 35 milímetros. Eso ha ido cambiando mucho. Y después te quiero hablar. Ahora está la inteligencia artificial. Ya ahora la gente habla de la inteligencia. Ahora mismo hay un discurso y una protesta de los directores y actores en Hollywood por la inteligencia artificial. Yo estoy montado en esa cuerda también. La vida es como venga. Tú vives en Cuba y tú tienes que asumir como tú lo que tú vives en Cuba. Es decir, pensar en que tú tienes todos los días que trabajar. A ti, está claro, a ti te dieron educación gratis
y te dijeron, arriba, trabaja. Bueno, pues hay que trabajar. Y la gente, todo el mundo se queja. Yo no sé de qué trabajarán la gente. Pero yo, aunque sea conversando con las personas, es decir, mi profesión es fotógrafo, mi profesión es tener un testimonio de la vida actual. Ya el segundo que pasó para mí no interesa. Interesa lo que va a venir. Y ahí está la vida social. Conversar con las personas, conversar con el panadero, conversar. Yo me he dedicado a hacer trabajo en el cementerio. ¿Tú te imaginas con esos familiares, con el dolor, y yo estar ahí con ellos y lograr mi foto? Porque lo mío es perseguir un objetivo. Creo que algo que distingue la obra de Peña es precisamente el impacto visual que tienen muchas de sus imágenes. Y ahí es donde está precisamente el talento y la consumación del hecho de estar frente a una obra de arte. Peña va a otros entornos que no dejan de ser singulares, que no dejan de ser identitarios, pero cuya poesía, cuya belleza está sentado a veces en determinados detalles más espirituales, más personales, más íntimos. Peña es una persona especial, una persona especial. Es un hombre que tiene una cultura tremenda, sobre todo una cultura en términos visuales. Yo conozco a Peña exactamente en abril del año 91. Desde entonces somos amigos, amigos en las buenas y en las malas y con una cordialidad muy especial. El freelance, es decir, tú andas con tu móvil, tú andas, no es lo mismo tener un móvil Nokia que tener un móvil Samsung. Uno tiene, bueno, igual, tú tienes que diferenciar qué tipo de cámara tú vas a usar. Yo uso Nikon. Es decir, tuve la posibilidad en Cuba de usar Nikon, pero tú andas con tu cámara. Ya a veces no ando tanto con la cámara para que no se me dañe. Es decir, trato de hacer esa labor, de mirar, de ver, y salgo a trabajar. A lo mejor no encuentro ya lo que pasó el día de ayer, pero por ahí está el estudio. Es una de las cosas que yo le digo mucho a los fotógrafos. Mira, yo soy miembro de la UNIA, y la gente dice, no, yo quiero ser miembro de la UNIA. Yo, pero ¿dónde está tu obra? Ahí es donde está la labor del fotógrafo. Porque el pintor no, el pintor se pasa todo el día en su casa pintando y haciendo su obra. El fotógrafo tiene que estar buscando siempre la última imagen, la mejor imagen. Si no es hoy, es mañana. No es por 10 fotos que tú tiraste, no, son las 1000, las 2000 fotos que tú haces. Y yo les recomiendo a la gente, caballeros, si quieren ser fotógrafos, dedíquenle tiempo a la fotografía. No porque tú andes con una buena cámara, tú eres fotógrafo. Por ahí está la cosa. Trabajar, trabajar y trabajar. De mi obra, yo fui enmancándola. Claro, yo fui trabajando, si se me aparecía un proyecto de tatuado, yo hacía tatuado, pero siempre en cuerpo. Es decir, hacer tatuados con desnudos. Si se me aparecía algo del cementerio, bueno, los rostros de las personas en el cementerio. Pero yo fui enmarcando mi obra. Ya te decía que los primeros años era una cosa que ya yo no me gustan, pero me sirvió ir creando, es decir, ir madurando en la creación, y le fui poniendo título inventario. Es decir, no es poner fotos por poner. Yo soy de los que me cuesta mucho trabajo hacer exposiciones. Yo veo que la gente se tira 4 fotos, ya tengo una exposición. Yo me cuesta trabajo terminar una exposición. La era digital en la fotografía, yo creo que no así, fue un impacto. Sí, fue un impacto para la creación. Pero ha acabado un poco con lo que fue la fotografía. Por eso a mí me gusta que la gente diga fotografía digital. Es decir, que tiran con una cámara digital, tiene un filtro de color determinado, ellos van a su PC y creen que ese resultado es el de verdad. Porque si le preguntas a otro, ninguno de los tres tiene el mismo resultado. Y eso te das cuenta cuando ellos tienen que imprimir. Es decir, en un momento determinado tú tienes que hacer la carpeta. En un momento determinado tú tienes que imprimir. Pero fíjate, si lo digital no vale nada, que hay plataformas que tú vendes tu obra por un kilo dólar. Ah, bueno, volvemos a lo mismo. Si es un médico que le sirve la fotografía para su profesión, él, eso tiene un valor para él. ¿En qué trabajo actualmente? Yo sigo en la fotografía. Pero la vida te hace, es decir, mi madre vive, ya tiene un poquito más de edad, yo tengo otro poquito más de edad. Es decir, lo que la locura que yo hacía antes, subirme en la torre de 90 metros de la refinería, ya lo pienso un poquitico más para hacerlo. Lo que sí puede estar claro, que el que es fotógrafo no puede estar parado. Siempre está reflexionando, siempre está pensando en algo. Ahora estoy trabajando en seguir estudiando.
sentado en una PC y ver esto de la inteligencia artificial por dónde va, pero siempre con mi cámara arriba, siempre haciendo vida social. Es una de las cosas más importantes de la vida, tener vida social para ver por dónde va todo. Un tipo sencillo. Cubano. No. Yo nunca he pensado en eso. Pero mira, te voy a decir algo más. Lo que sí van a ver, en la lápida mía va a estar en Cuba y va a estar en el cementerio Tomás Acero.